para la despedida de la hermosa categoría 2010 que tenemos. Son unos perros como yo, pero bueno, intentó algo. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar a presentarlo de a uno. Son mis máquinas, mi guerrero. Vamos ahí con la estrella. 192 tiros al arco, 2 goles. Vamos, el negro, la fiera, Estefano. Bueno, ahora vamos con la maquinita del medio, el todoterreno, el que todos amamos y amamos la vez, te da ganas de matarlo puñeta alguna vez. Me hizo renegar, ay, pero bueno, lo queremos mucho en el club. Es un chico que tiene un corazón enorme y unas piernas de una bestia. Acá viene mi motorcito, Pepe. Dime hasta cuándo te sigues despertando. Tu solo llama que de un año y le caigo. Yo no sé el mañana, pero tú me paso pensando. Que te quiero la planta, amor, que quieres que la vean brillando. Estrella, seguimos con el 3, el diabólico, Yuyito. El más esperado, el más loco de todo, el que tiene 100 caballos de fuerza en el coco, le patina, pero es un guerrero, pura sangre, viene acá, el loco Santicho. Mirada allá. Bueno, seguimos con la entrega de trofeo de los chicos. Lo vamos a tener acá Armani, el Dibu Martínez, el más loco de todos, compitiendo en el puesto contra Santino. Vaya invicta, el arquero, mano de acero, Bautista. Bueno, seguimos con la parte de abajo. Una bestia feroz. Tenemos acá al guerrerito, al número 2, Valentín Cabrera. Yo te pido perdón, porque fue un error. Sé que ando en cualquier lugar, pero hoy de fiesta vivimos de noche y pasado del cual si te pido perdón. Cortame la música. Estamos acá con Sombra, Mbappé. Este sí es rápido, el de los goles importantes. 3 goles contra el campeón, el vigente campeón. Gol importante, semi cuarto. Viene la bestia Terminator. Vamos, Sombra. ¡Jose! ¡Are you ready! ¡Ay,
Tenemos ahora un chico que condiciones bárbaras para jugar en el club, pero bueno, no se dieron la expectativa que teníamos, se pudo fichar, pero vino a entrenar todo el año y la verdad que se merece este premio. Es una bestia, la verdad que lo esperamos para que crezca y seguir viéndolo porque es un verdadero crack. Así que lo invito a subir a Justin arriba, Justin Bieber. ¡Ah, Justin! Colaboraciones de la 2011 para la 2010. Estamos acá con la maquinita de la 11, Madeline Zarratea. Venimos con uno que hizo un golazo de Bulldog Gol con la 2010 en las redes, en un partido muy picante. Se prepara Simón el 7 Bravo. Venimos ahora con uno de los que me hizo sufrir más, un dúo lírico, mágico, tira pisadita, enganche, te hace ganas de matarlo dentro de la cancha, pero bueno, es mi primo, hay que bancarlo, encima me quiere pegar a ti, así que hay que presentarlo bien. Lo presentamos, la bestia abajo, Merentiel, suba Román Río. Seguimos con la entrega de trofeo de la 2010-2011/2024. Viene la maquinita del medio, el señor de los hilos del medio campo, el mágico, el crack, el genio, el gordi Ortigosa. ¡Sube Mijail! Ahora sí, viene el mágico, el que corre por la banda como si hubiese usurpado una cartera. Viene Villa, viene mi primo, viene Bruno Río. Siempre se guarda lo mejor para el final. Viene el que tiene una patada como una yegua. La madre me quiere pegar algunas veces. Me bate cualquiera. Es el número 2 de la 2011. Mágico, potente, una fiera. Sube Michael, alias el Papo. Bueno, una palabra le dedica al profe, ya que le dedicó en el video, pero ahora se lo quiero dedicar enfrente personalmente. Como saben, este es un equipo nuevo, solamente teníamos un jugador o dos de los que habían quedado el año pasado. Esto es todo mérito de la nueva dirigencia, de los profes que le pusimos ganas, de la gente que ayudó el club. Le damos, la verdad, muchas gracias a la gente que pone primero al club y que sabe que esto pertenece al barrio y es del barrio y de los pibes. Así que yo le quiero dar que le den un fuerte aplauso a la gente que pone empeño para que esto se pueda hacer, porque esto es para los chicos, para que disfruten los pibes. Así que, ahora sí, mi palabra. Lo voy a hacer sin ratón, ¿no? Aguante, cerra la cosa. Lo que le decía. Grupo nuevo, me hicieron renegar. Algunos se odiaban, otros ni se querían hablar, pero... Es lindo verlo, que se hayan convertido en unos hombres. Espero que
a cada uno de ustedes que vaya bien en el futuro de mi fútbol. Los quiero una banda, algunos más que otros porque me hacen renegar. Pero espero que sigan creciendo. Saben que las puertas de Zarratea están abiertas para todos y que nunca van a crecer. Siempre van a ser los chicos de la D, los chicos de Zarra. Le digo porque yo tengo 19 años y lo más lindo que hay es venir a Zarra a ver un partido de usted. Le agradezco mucho por todo el esfuerzo y el empeño que le pusieron. Entrenamiento, partido, sangre, sudor y lágrimas. Son una verdad, un ejemplo a seguir. Los quiero mucho, mucho, mucho. Espero que sigan jugando al fútbol, lo que se dediquen a esto. Siempre lo voy a acompañar en cualquier cosa que se proponga. Siempre va a estar Zarra y el profe. Zarra y el profe. A todos lados. Los quiero mucho. ¡Vamos! Un beso, dame.